sábado 11, 20 horas, Polideportivo Municipal Christopher Mancilla. Una versión más de Recordando una Velada, junto a la agrupación Pentagrama y los éxitos de las baladas románticas de los años 70, con los Pasteles Verdes. Natales 113, siente la emoción. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia. Odontología General de Niños y Adultos. Doctora Valentina Quijada, especialista en endodoncia. Y doctora Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de Caja de Compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región, ISAPRES y FONASA. Estamos ubicados en Tomás Roy 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp más 569 30 78 23 17. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Agua Fiordo Austral, empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-5997-3665. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral, Instagram Agua Fiordo, nuestra web www.aguafiordoaustral.cl. Agua Fiordo Austral, una empresa natalina. Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación, en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Supermercado Supermix, siempre pensando en los natalinos. En nuestro amplio local encontrarás lo que necesitas. Contamos con una sección de rotisería, de hogar y decoración, aseo y limpieza. Además, en Supermix encontrarás productos congelados y lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aproveche nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermercado Supermix, Carlos Ibáñez, 1652. ¿Estás buscando actualizar tu hogar con los últimos dispositivos inteligentes o equipar tu oficina con los mejores accesorios tecnológicos? Tecnomagallanes Computación es el lugar que estás buscando, con una amplia variedad de productos, incluyendo teclados, memorias RAM, discos duros, cámaras de seguridad, memorias SD y micro SD, cargadores, accesorios para celulares, infinidad de cables, drones, accesorios para drones, ampolletas inteligentes, pilas, cargadores, dispositivos inteligentes como Google Home y Amazon Echo, y mucho más, tenemos todo lo que necesitas para mantenerte a la vanguardia. Nuestro equipo de expertos te asegura una atención personalizada y asesoramiento técnico, además de servicios especializados para la reparación y mantenimiento de computadoras y notebooks. No te pierdas la oportunidad de visitarnos desde las 10 de la mañana en Esmeralda 669, Local B, Paseo Selknam. Tecno Magallanes Computación. La tecnología con la atención experta que mereces. Recuerda, Tecno Magallanes Computación es tu mejor opción. En Soltec somos expertos en calefacción central, aire acondicionado y ventilación. Eso es porque somos la empresa líder en Magallanes en sistemas de climatización para tu hogar o tu oficina. Hace 10 años que estamos climatizando los proyectos más grandes de la región, generando ambientes de confort para las personas que los visiten. Si quieres un entorno agradable durante todo el año para ti y tu familia, te invitamos a contactarnos. Felices te visitaremos para generar tu proyecto de climatización de acuerdo a tus necesidades, completamente gratis. Si de seguridad se trata en este invierno, ven a Neumáticos San Jorge. Más de 40 años de experiencia con la más completa variedad de medidas en neumáticos de invierno, con y sin clavos, para autos y camionetas.
Visítanos en nuestro local tradicional de Zona Franca y déjate asesorar por nosotros. Pronto estaremos en nuestra nueva sucursal en Puerto Natales. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. En cumplimiento con la ley 20.750, Anatel informa. Nadie sabe más de televisión que la familia TVs. Hoy nos vienen a contar cómo ver la televisión digital paso a paso. ¿Sabías que ya puedes acceder a la televisión digital? Son señales HD abiertas y con sonido de alta definición y gratis. No necesitas ningún contrato o suscripción. Solo necesitas una antena de TV digital que debes conectar en la entrada que dice antena de tu televisor. Asegúrate de que quede bien apretado. Cuando ya tengas la antena conectada, debes ir al menú de configuración de tu tele. Donde dice ajustes de señal, debes sintonizar los canales y listo. Con eso ya podrás ver todas las señales disponibles en alta definición. Ya lo sabes, dejamos atrás la televisión análoga, esa que se veía borrosa. Ahora la tele es HD. Si quieres más información, entra al sitio tvd.cl y encuentra ahí toda la información sobre la nueva televisión digital de Chile. Recuerda, Milodón TV está en señal abierta digital. Encuéntranos en el 11.2. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, Deportes Gatica, Supermix, Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia, Agua Fiordo Austral, Boutique Vitacura, Parrilla Don Víctor, Po Alimentos, Mesita Grande Tratoría y Pizzería, Soltec presenta Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones presenta Milodón TV Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Milodón TV Noticias, nuestro informativo de hoy, viernes 3 de mayo. Como siempre, iniciamos nuestro noticiero saludando muy especialmente a nuestros vecinos y vecinas que nos acompañan siempre. Y aprovechamos la instancia también de saludar a Chao, Dalcahue y Chonchi, quienes nos ven a través de Chiloé Red, Canal 25. Un saludo muy especial de quien les habla, Jamie Warner Álvarez. Y ahora los invito a conocer los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Atención, organizaciones sociales, funcionales y territoriales. Está abierto el fondo concursable de Aqua Chile 2024. Alcaldesa Anaí Cárdenas rindió cuenta pública y conmemoró el Día del Trabajador reconociendo a Juan Toro por 50 años de servicio en CONAF. Gran noticia para Natales, próximamente abrirán aula hospitalaria en el Hospital Dr. Augusto Esmán. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Milodón TV Noticias, nuestro informativo de hoy, lunes 6 de mayo. Como siempre, iniciamos nuestro noticiero saludando muy especialmente a nuestros vecinos y vecinas que nos acompañan siempre. Y aprovechamos a saludar a Chiloé Red, Canal 25, que nos permite llegar a Chao, Dalcahue y Chonchi. Un saludo muy especial de quien les habla, Jamie Warner Álvarez. Y ahora los invito a conocer los titulares del día de hoy. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Puerto Natales recibe narcotest para detectar consumo de drogas en conductores. Carabinero detuvo a sujeto por violación. Éxito rotundo del Festival del Cantar Vecinal Yo Canto por mi Barrio.
Y vamos de inmediato con la información. El sábado, gracias a la gestión del Club Deportivo Yiyucam Sutemidó de Puerto Natales, se realizó una clase especial y la ceremonia anual de graduación y entrega de certificados por el Chiján Jaime Aglati. Vamos con esta información. El sábado 4 de mayo, en la sala de usos múltiples, el fundador de Yiyucam Chile, el Chiján Jaime Aglati, dirigió una clase especial para los alumnos de distintos clubes de karate. Bueno, principalmente fue un trabajo técnico con gente que hace karate en la zona, en la región de Magallanes, cuatro clubes que participaron dentro de la instancia, también hubieron exámenes de grado a los que cumplían el tiempo y los requerimientos. 25, 26 alumnos, pero el grupo era cerca de 60. Principalmente invitarlos a hacer una actividad tan bonita como la que nosotros hacemos, que es individual, requiere de poco tiempo y no hay ningún equipamiento especial, es que solamente presentarse con ganas y practicar. Lo principal, tener ganas de practicar un deporte y ser respetuoso, porque aquí enseñamos respeto más que nada. El compañerismo, la amistad, el trabajo en conjunto, el liderazgo, es lo que nosotros queremos inculcar en nuestros jóvenes. La clase especial organizada por el Club Deportivo Yiyucam Sutemidó de Puerto Natales fue la instancia para celebrar su graduación anual y entregar los certificados. Esta es una ceremonia anual. Cada año traemos a nuestro examinador oficial a tomar exámenes a nuestros alumnos. En esta ocasión rindieron 20 personas del dojo de los más pequeños, de los niños que están a cargo de Senpai Guerrero y de los adultos que están a mi cargo. Como comentaba el sensei Alex, fueron 20 alumnos aproximadamente que dieron su examen, ya más los invitados que tuvimos de Punta Arenas y de los otros dojos acá de Puerto Natales, que fueron 30. En total tuvimos una participación de 50 alumnos aproximadamente, más el Chiján que viene de Santiago. Nosotros trabajamos con un programa de enseñanza que nos otorga JKA Chile, y en base a ese programa, que está categorizado por rango, hay contenidos que hay que ir pasando para optar a un cinturón. Nosotros lo desarrollamos durante todo el año, impartimos las clases con nuestro programa JKA y en base a eso, después al año siguiente se toma examen. Los instructores Alex Weichatureo y José Guerrero destacaron la importancia de la práctica del karate para la salud y para formar buenas personas. Principalmente el karate, la idea del karate, aparte de hacer bien a la salud, es formar personas de bien. Y en eso nos enfocamos nosotros. Estamos enfocados en hacer karate tradicional, como digo, con rigor y con disciplina, como es la máxima de Yiyucam. Para ser parte del Club Deportivo Yiyucam Sutemidó, pueden acercarse a la Junta de Vecinos número 7 los días lunes, miércoles y viernes, desde las 19:30 a las 21:30 horas. Mire, desde los 6 años en adelante lo posible. Edad de término más arriba, digamos, de ahí en adelante no hay edad, ¿ya? Las ganas de poder entrenar, sobre todo como explica el sensei Ale acá, lo que más tenemos énfasis y enfoque es de poder formar buenos niños, buenas personas, ya que sean un bien para la sociedad. Y destacar que nuestro karate que hacemos con el sensei Alex es totalmente formativo, nos gusta mucho lo que es karate tradicional. Estamos ubicados en la Junta 7, en la Junta Vecinal número 7, y trabajamos lunes, miércoles y viernes. El horario de los niños es de 19:30 a 20:30. El horario de los adultos de 20:30 a 21:30 horas. Niños de 6 a 12 años. De 12 años en adelante entra al segundo grupo. Una apoderada y dos alumnas compartieron sus experiencias en el Club Deportivo Yiyucam Sutemidó, destacando. Bueno, personalmente me siento muy contenta porque sé que es un sacrificio de mucho entrenamiento. Mi hijo empezó hace como 5 años a practicar karate y la verdad que la constancia ha llegado a tener los resultados que tiene hasta el momento. Es una disciplina que le ayuda mucho a formar el carácter a los niños y quizás es todo lo contrario de lo que se piensa. El karate no fomenta la violencia, al contrario, apacigua la violencia porque a ellos les enseñan que ellos tienen que aprender a defenderse, no de andar buscando conflicto ni nada por el estilo. Así que yo creo que sí, a él le ha ayudado mucho, al igual que a todos los niños. Así que es muy recomendable para los pequeños y incentivar a los papás a que los inscriban, digamos, en algún dojo para que puedan practicar karate. Muy bien y feliz. De naranjo a verde. Yo de verde a azul. Hacemos técnicas, hacemos combate, comité, kata. Trato de hacerlo fuerte para cuando una ocasión de pelea pueda defenderme. Sí, los invito a ver y si quieren participar, participen. Finalmente, Miguel Ángel Díaz, instructor del dojo Samurai Puerto Natales, relevó la importancia de la unidad y fraternidad entre los dojos, así también la rendición del examen para instructor. Siempre es importante mantener
esta unidad, esta fraternidad entre nosotros. Es importante hacer actividades juntos, tenemos que crecer. Karate es uno solo, así que bien, pues me siento contento, nos invitaron a participar, estamos con los chicos acá y todo lo que lleve al desarrollo y al progreso deportivo marcial vamos a estar siempre apoyando. Nosotros hoy día nos presentamos con 15 alumnos a esta clase especial y acabamos también de rendir examen para instructor, así que vamos bien, vamos por un buen camino. La verdad que muchos piensan que el karate es para golpear, es para agredir. Muchos tienen ese mal concepto, eso no es así. El karate es respeto, es cordialidad, puntualidad, cortesía. Tratamos de inculcar la mayor cantidad de valores en todos los niños y jóvenes. Los invito a que participen de nuestros dojos. Tenemos acá en Puerto Natales 3 academias de karate Shotokan, JKA. Los invito a participar, que vean cómo es el tema, cómo los ejercicios que hacemos, que conozcan lo que hacemos en nuestros dojos. Y ayer, pasadas las 23:30 horas, se solicitó la concurrencia de bomberos en calle Libertad con Tucapel por una colisión vehicular. Al lugar llegó el SAMU, por supuesto bomberos y carabineros. Vamos con esta información, donde nos habla el comandante del cuerpo de bomberos, Sergio Ramírez. Nos encontramos en estos momentos aquí en calle Libertad, esquina Tucapel. Sí, Tucapel, en donde se produjo una colisión entre este Mazda Demio y un Hyundai Tucson, que está un poco más allá. Ya lo vamos a mostrar. Pueden ver los daños evidentes en el vehículo. Está personal policial tomando el procedimiento de rigor. Ahí pueden ver los daños también en el Hyundai Tucson, que sufrió daño en la parte posterior, producto de esta colisión aquí en calle Libertad. Calle Libertad, y pueden ver los daños con Tucapel, en donde se produjo esta colisión entre este vehículo Mazda Demio, que impacta la parte trasera del Hyundai Tucson. Están tomando el procedimiento de rigor, no hay ninguna persona que esté siendo atendida por SAMU, consultaron por lesiones, no habrían lesionado hasta ahora, por lo menos lo que podemos identificar desde este lugar. Comandante, sobre esta colisión ocurrida aquí en calle Libertad, esquina Tucapel. Hola Marco, buenas noches. Nos despacharon un llamado de un accidente de tránsito en calle Libertad. Se despacha la unidad R1 al lugar. Se trata solamente de daños en ambos móviles que se vieron involucrados en el accidente de tránsito. Aparentemente no habrían personas lesionadas. Al momento de la llegada nuestra no se encuentra ninguna persona lesionada. Carabineros está tomando procedimiento de rigor, se está entrevistando con los conductores de ambos móviles. Solamente nos hemos abocado a realizar medidas de seguridad en el lugar del accidente, y ya en este momento el personal nuestro ya está dispuesto a retirarse a sus cuarteles. Perfecto, una unidad de R1 acudió también en este momento. ¿Con cuántos voluntarios? Sí, se despachó la unidad de R1 con 7 operadores de rescate. Y como todos los lunes, vamos con el reporte policial que hoy nos entrega el teniente Gerson Beltrán, de la Segunda Comisaría de Puerto Natales, donde nos habla de la detención de un sujeto por violación y la detención de uno de los conductores involucrados ayer en la colisión que ocurrió en calle Libertad con Tucapel. Informó también que por ahora, en la prueba de narcotés que se ha realizado a los conductores, no hay casos positivos. Teniente, sobre los hechos policiales acontecidos durante este reciente fin de semana en Puerto Natales. Sí, durante el fin de semana, Carabineros mantuvo un procedimiento el día sábado correspondiente a un hecho de violación en el cual se vio afectada una mujer. Debido a las diligencias realizadas por personal policial, se logró dar con la persona, la cual trabajaba en el Hotel Torres del Paine, ubicado en la misma comuna. Esta persona pasó a control de detención el día domingo y fue puesto a disposición de la justicia, la cual se va a encargar de la investigación y de esclarecer los hechos ocurridos. Además, durante el día sábado se realizaron distintas actividades correspondientes a lo que fue el aniversario de la comuna de Puerto Natales. Participamos en conjunto a la cicletada familiar que realizó bomberos de la primera compañía de Natales.
De igual forma, el día domingo participamos en la actividad Mascotatón, la cual se desarrolló en la costanera de acá de Puerto Natales. Obviamente, en todo momento, brindando el apoyo acá a las autoridades locales para que el evento se realizara de la mejor forma posible. Perfecto. Bueno, también recientemente, el día de ayer, hubo un accidente ahí en el sector de calle Libertad con Tucapel. Sí, efectivamente, en calle Libertad con Tucapel tuvimos una colisión entre dos vehículos en horas de la noche, en el cual se logró la detención de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, el cual conducía su vehículo particular en completo estado de ebriedad. Esta persona fue detenida por personal de carabineros y de igual forma puesto a disposición de la justicia. Ninguna de las dos personas resultaron con lesiones, solamente hubo daños. Teniente, también el llamado a la comunidad para esta semana que recién comienza y también con actividades también producto del aniversario de Natal. Sí, bueno, nosotros comenzamos esta semana, este día lunes, dando el vamos con lo que es la incorporación del equipo Narcotés, ¿ya? Esto fue toda vez que personal de Senda, de Punta Arenas, nos entrega a nosotros este equipo para nosotros poder realizar controles más efectivos y nosotros poder, dentro de nuestros mismos controles policiales, poder sorprender a aquellas personas que conduzcan bajo la influencia de drogas o estupefacientes. De igual forma, se presentaron nuestras autoridades locales y realizamos el inicio de este nuevo proceso con el equipo Narcotés en calle Blanco Encalada de nuestra comuna. Dentro del inicio de Narcotés, ¿no se han reportado por lo menos positivos de este examen? No, durante el día de hoy que se dio el inicio no tenemos ningún caso positivo y es de esperar, y es también lo que nosotros esperamos de la comunidad, que en este caso se genere un sentido de responsabilidad de que durante lo que es el aniversario de la comuna y lo que sigue más a futuro, no tengamos más lo que es conducción en estado de ebriedad o mucho menos conducción bajo lo que es la droga o estupefaciente. Carabineros, constantemente vamos a estar pendientes a lo que esto afecta obviamente a la comunidad. Vamos a estar nosotros realizando controles vehiculares constantemente para evitar obviamente que ocurran este tipo de hechos. Y esta tarde se solicitó la concurrencia de la primera compañía de bomberos en calle Miraflores con Ignacio Carrera Pinto por una colisión vehicular. Vamos con esta información donde nos habla el capitán de la primera compañía, Cristian Guajardo. Nos encontramos aquí en la intersección de Ignacio Carrera Pinto con Miraflores, en donde se produjo una colisión entre estos dos vehículos. Hay dos personas que presentan lesiones leves. Están al interior de cada uno de los vehículos, están siendo atendidas por personal de la primera compañía, la unidad de rescate de bomberos está en el lugar. Está personal de bomberos, ya viene la unidad de SAMU al lugar. Bien, vamos a conversar con el capitán de la primera compañía, don Cristian Guajardo, para que nos comente sobre lo ocurrido. Fuimos alertados a la línea 132 de la central de bomberos, que manifestaban un choque de dos vehículos en calle Ignacio Carrera Pinto con Yungay. ¿Ya? Dos vehículos menores, dos ocupantes, dos conductores, fueron trasladados y movilizados por el personal de SAMU. Primera compañía con la unidad R1, ¿asistieron con cuántos voluntarios? Alrededor de 7 voluntarios. Y ahora nos vamos a ir a una pausa comercial y estamos de regreso en Milón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación, en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros.
Supermercado Supermix, siempre pensando en los natalinos. En nuestro amplio local encontrarás lo que necesitas. Contamos con una sección de rotisería, de hogar y decoración, aseo y limpieza. Además, en Supermix encontrarás productos congelados y lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aproveche nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermercado Supermix, Carlos Ibáñez, 1652. ¿Estás buscando actualizar tu hogar con los últimos dispositivos inteligentes o equipar tu oficina con los mejores accesorios tecnológicos? Tecnomagallanes Computación es el lugar que estás buscando. Con una amplia variedad de productos, incluyendo teclados, memorias RAM, discos duros, cámaras de seguridad, memorias SD y micro SD, cargadores, accesorios para celulares, infinidad de cables, drones, accesorios para drones, ampolletas inteligentes, pilas, cargadores, dispositivos inteligentes como Google Home y Amazon Echo, y mucho más. Tenemos todo lo que necesitas para mantenerte a la vanguardia. Nuestro equipo de expertos te asegura una atención personalizada y asesoramiento técnico, además de servicios especializados para la reparación y mantenimiento de computadoras y notebooks. No te pierdas la oportunidad de visitarnos desde las 10 de la mañana en Esmeralda 669, Local B, Paseo Selknam. Tecno Magallanes Computación. La tecnología con la atención experta que mereces. Recuerda, Tecno Magallanes Computación es tu mejor opción. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia. Odontología General de Niños y Adultos. Doctora Valentina Quijada, especialista en endodoncia. Y doctora Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de Caja de Compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región, ISAPRES y FONASA. Estamos ubicados en Tomás Rogers 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp más 569 30 78 23 17. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Po Alimentos Natales. El arte de comer bien tiene nombre. Po Alimentos Natales. Variedad en menús de carnes, pescados, mariscos, pastas y vegetales. Todos los días contamos con postres caseros, jugos naturales y ensaladas de temporada. Ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas. Y desde las 20 horas, exquisito sándwich en baguette a base de carnes, pescado suave y la cajita Fish and Chips. Estamos ubicados en San Martín 1075. Número de contacto 612 347-380. Búscanos en Facebook como Po Alimentos Natales. Po Alimentos Natales. Cocina fresca y creativa al estilo de cocina de mercado. Deportes Gatica en Puerto Natales. Variedad de artículos deportivos, trotadoras, bicicletas, spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford. Además, podrás encontrar neumáticos, baterías, transporte de pasajeros, renta car, artículos de pesca, casa, camping y artículos ortopédicos. Visítanos en Chorrillos 903, horario de atención de 10:30 a 13 y de 15:30 a 20 horas. Número de contacto más 569-6129-5010. Correo jgatica24@hotmail.com. Te esperamos. Deportes Gatica, de Comercial Gatica Barrientos. Boutique Vitacura, un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación. En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras, pantalones, abrigos, carteras, accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted. Trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual. Atención de 15:30 a 20 horas en calle Galvarino 612, esquina Chorrillos. Mesita Grande Trattoria y Pizzería. Ven a conocer nuestra amplia carta de pastas frescas, canelones, sorrentinos, lasaña tradicional y vegana, variedad en salsas para ñoquis y fettuccinis, platos exclusivos como lomo de cordero, lomo de atún, salmón regional. Todo eso junto con nuestras pizzas hechas en nuestro horno a leña. Visítanos en Arturo Prat 196, abierto todos los días del año. Síguenos en Instagram, Mesita Grande Puerto Natales, delivery propio. Contáctanos al más 569-61-69-81-20. Mesita Grande, tu trattoria y pizzería patagónica.
Parrilla Don Víctor. Los esperamos en Las Lengas 1961, Población Nueva Esperanza. Contamos con tenedor libre al mediodía, en donde podrá encontrar variedad de platos preparados con exquisitos acompañamientos para llevar o disfrutar en nuestro local. Para la tarde, rico buffet a las brasas, con ricos cortes de vacuno, cerdo y pollo, todos los días desde las 20 horas. Haz tu pedido o reserva al más 569-7225-3025. Parrilla Don Víctor, Las Lengas 1961. En Soltec somos expertos en calefacción central, aire acondicionado y ventilación. Eso es porque somos la empresa líder en Magallanes en sistemas de climatización para tu hogar o tu oficina. Hace 10 años que estamos climatizando los proyectos más grandes de la región, generando ambientes de confort para las personas que los visiten. Si quieres un entorno agradable durante todo el año para ti y tu familia, te invitamos a contactarnos. Felices te visitaremos para generar tu proyecto de climatización de acuerdo a tus necesidades, completamente gratis. Si de seguridad se trata en este invierno, ven a Neumáticos San Jorge. Más de 40 años de experiencia con la más completa variedad de medidas en neumáticos de invierno, con y sin clavos, para autos y camionetas. Visítanos en nuestro local tradicional de Zona Franca y déjate asesorar por nosotros. Pronto estaremos en nuestra nueva sucursal en Puerto Natales. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Sábado 11, 20 horas. Polideportivo Municipal Christopher Mancilla. Una versión más de Recordando una Velada. Junto a la agrupación Pentagrama. Y los éxitos de las baladas románticas de los años 70. Con los Pasteles Verdes. Natales 113. Siente la emoción. En cumplimiento con la ley 20.750, Anatel informa. Nadie sabe más de televisión digital que la familia Tevez. Hoy nos vienen a presentar Cuéntale a tus vecinos. Estamos tan contentos con la televisión digital que vamos a compartir la noticia con todos nuestros amigos. Mira, ¿necesitas una antena como esta? ¿O como esta? ¿O cualquiera que diga TV digital? Cuéntale a tu mano que es gratis y en alta definición. Chiquillas, y lo mejor es que ya están disponibles. Son las señales digitales de nuestros canales de televisión abierta que se sintonizan con esta antena. La televisión digital es un servicio gratuito y de libre acceso. No es necesario tener internet ni cable. Se ve y se escucha bacán. Y se puede instalar en cualquier tele que tenga logo TVD. O si es un televisor antiguo, necesitarás una antena y quizás un decodificador. Así como los Tevez le están contando a sus vecinos, te invito a que tú también compartas la buena noticia de la nueva televisión digital con los integrantes de tu comunidad. Lo análogo quedó atrás y las señales digitales ya están disponibles. Si tienes cualquier duda, te invito a entrar al sitio tvd.cl, en donde tenemos una sección de preguntas frecuentes que te entregarán toda la información que estás buscando. Recuerda, Milodón TV está en señal abierta digital. Encuéntranos en el 11.2. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Y estamos de regreso después de la pausa comercial. El pasado sábado se llevó a cabo el Festival del Cantar de Yo Canto por Mi Barrio, el cual reunió una gran cantidad de vecinos y vecinas de Puerto Natales. El evento se desarrolló con gran entusiasmo y alegría, y no solo brindó un espacio para que los participantes mostraran su talento musical, sino que también fomentó el sentido de comunidad y la unión entre vecinos y vecinas de diferentes sectores y juntas de vecinos. En el marco del aniversario 113 de Puerto Natales, el sábado en el gimnasio del Liceo Bicentenario María Mazzarello, se realizó el Festival del Cantar Vecinal Yo Canto por Mi Barrio, reuniendo a cientos de vecinos y vecinas que disfrutaron de una jornada llena de música, alegría y sentido de comunidad. Este festival ha sido una fiesta comunitaria y social, donde han participado activamente y muy comprometidos y comprometidas nuestros vecinos y vecinas. Esto ha tenido también un impacto, yo creo, en lo que es la organización de nuestras juntas de vecinos. Aquí en diferentes sectores, los vecinos y vecinas escogieron, por supuesto, a sus vecinos y vecinas que los van y los representaron en este festival con mucha alegría, también muy apoyados y apoyadas todos y todas.
Quiero agradecer este compromiso de las juntas que participaron, su entusiasmo. También desde muy temprano, casi de las 18 horas, estuvieron aquí, a donde estamos también conmemorando, porque esto es parte de la celebración de nuestros 113 años. Quiero agradecer el trabajo de los equipos de la Dirección de Desarrollo Comunitario, también de la dirección de lo que es la Corporación de Cultura y, por supuesto, la presencia de los concejales de nuestra comuna. Y quiero agradecer sobre todo la confianza, el cariño y el compromiso de las juntas de vecinos y sus dirigentes y, por supuesto, la participación de todos los grandes talentos nuevos y también algunos talentos que ya conocemos en este gran festival que ha sido parte de lo que es la conmemoración de nuestro cumpleaños. El festival contó con la participación de numerosos artistas, representantes de las distintas juntas de vecinos de la comuna, quienes demostraron su talento y pasión por la música en las categorías principiante y avanzada. En la categoría principiante, el primer lugar lo obtuvo Jessica Vargas, de la Junta número 21, Alianza Plateada, seguida de Patricia Torres, de la Junta Vecinal número 24, Alianza Amarilla, quien obtuvo también el reconocimiento como artista revelación, y Adriana Subiabre, de la Junta número 27, Alianza Morada, que obtuvo el tercer lugar. En la categoría avanzada, la victoria fue para Anita Alvarado, de la Junta de Vecinos número 45, Alianza Blanca, quien también se llevó el premio a la artista más popular. El segundo lugar lo obtuvo Karen Castro, de la Junta de Vecinos número 21, Alianza Plateada, y el tercer lugar, María Ángel Oyarzo, de la Junta número 7, Alianza Celeste. La verdad es que estaba nerviosa al principio, de hecho hasta el final, yo creo, hasta la hora de la premiación me sentía nerviosa. Nunca estuve confiada porque hay muy buenos talentos acá en Natales. Estoy agradecida por el premio de popularidad porque a pesar de todo la gente me sigue queriendo, sigue estimando a este personaje y haber ganado la categoría avanzado fue una experiencia muy bonita. No estaba preparada para tanto. Estamos muy contentos también del compromiso y de la participación de las juntas de vecinos porque además esto implica un trabajo previo, ¿no? Aquí hubieron semanas de ensayo de parte de los cantantes con la orquesta, también hubieron semanas de trabajo de las mismas organizaciones para seleccionar, ¿cierto?, quienes iban a participar en las distintas categorías, de organizarse con sus vecinos también para traer el color que representaba cada una de las barras de las juntas de vecinos. Estamos muy contentos por eso, gracias también por la confianza y por el trabajo. Esto refleja de alguna manera también el trabajo que se ha venido desarrollando en la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de organizaciones comunitarias, en el fortalecimiento especialmente de las juntas de vecinos, porque obviamente aquí queda plasmado igual un nivel de organización que también es importante y que solo se puede llevar a cabo si tienen enfrente dirigentes comprometidos con su comunidad. Además de los premios a los ganadores, se entregó un reconocimiento a la Junta de Vecinos número 9, Alianza Azul, por tener la barra más prendida. Para finalizar la noche, el público presente disfrutó de la presentación del grupo Rafaelito y sus Luceros, quienes llegaron desde Talca para poner a bailar a todos los asistentes. Yo conocí a la Belén, era una mujer casada, que a su marido engañaba, por eso dormí con él. Y el marido desconfiado, con candado la dejaba. El Festival del Cantar Vecinal Yo Canto por Mi Barrio en Puerto Natales fue una oportunidad para que las familias y vecinos se reúnan, disfruten de la música y celebren el sentido de pertenencia a su comunidad. Bueno, primero agradecer a todo al público que estuvo presente hoy día, a los cantantes también que tuvieron la preparación junto a la Orquesta Festival de poder armar diferentes repertorios musicales. Hoy día vimos una categoría bastante, bastante complicada, lo que eran los avanzados. Había muy, muy buenos cantantes, gente que ha cantado toda su vida y la sana competencia es buena. Yo creo que dentro de los que están trabajando en conjunto o los que participan entre las diferentes categorías hubo también una sana competencia, porque en el fondo es valorar también a las juntas de vecinos que están participando, también destacar la junta, las barras que trajeron, se prepararon, como decía la alcaldesa junto a Claudia. El trabajo mancomunado que tenemos con Dideco también es importantísimo, porque podemos generar estos lazos de la cultura con la gente, con las juntas comunitarias, así que contento por esa parte. Y cerrando con Rafaelito Sulucero, con una banda espectacular, más de 50 años de trayectoria, qué mejor. La gente se quedó hasta tarde y bueno,
invitar a toda la gente que siga participando en esta actividad. Estamos recién empezando el aniversario, pero estamos pensando con buenas energías y con una sana competencia. Y como parte de las actividades conmemorativas del 113 aniversario de Puerto Natales, se llevó a cabo ayer domingo la Mascotatón en la costanera de nuestra ciudad, reuniendo las mascotas junto a las familias en una jornada llena de alegría, deporte y amor con estos valiosos integrantes de la familia. Como parte de las actividades conmemorativas del 113 aniversario de Puerto Natales, este domingo se llevó a cabo la Mascotatón. En nuestra comuna y en la Patagonia, con frío y con nieve, igual vamos a todas. Quiero agradecer la participación de más de 50 personas junto a sus mascotas en esta Mascotatón, una actividad que es muy entretenida, que está desarrollada y dirigida por nuestra unidad de gestión ambiental. A pesar del frío, insisto, ha habido una alta participación y vamos a seguir desarrollando diferentes actividades para poder conmemorar nuestro cumpleaños. Sí, una mañana helada, soleada igual, pero igual no ha querido tampoco de restarse muchos participantes con sus mascotas en esta actividad que ya ha sido tradicional también, de poder haber ido a participar con premios, la gente que le gusta correr con su mascota, por lo tanto, felicitarlo en esta mañana fría, pero acá están también acompañando a su mascota porque este aniversario también no es solamente de nosotros los seres humanos, también es para nuestras mascotas que son también nuestros compañeros que nos acompañan el día a día. Estamos muy contentos, tuvimos más de 50 participantes que a pesar del frío, ¿cierto?, se hicieron presentes acá. La gente fue muy entusiasta, llegaron todos con sus mascotas, con sus correas, así que la verdad fue bastante satisfactoria la actividad. También tuvimos en esa instancia, premiamos al concurso fotográfico del Michi Más Divertido, donde recibimos más de 60 fotografías, así que fue muy bien recibido por la comunidad y estamos muy contentos de poder replicar estas actividades, que es una actividad familiar de un día domingo y de recreativa con nuestras mascotas. La Mascotatón ofreció una entretenida mañana para toda la familia junto a las mascotas. Más allá de la diversión, el evento tuvo como objetivo principal fomentar la tenencia responsable de mascotas en la comunidad. Se hicieron hincapié en la importancia de la esterilización, la vacunación, el cuidado médico y la entrega de cariño a los animales de compañía. Y Natales cuenta a partir de hoy con un narcotest, instrumental que permite detectar el consumo de drogas ilegales en conductores y conductoras. En el marco de un operativo de tolerancia cero, las autoridades regionales entregaron este equipo de narcotest a carabineros de la Segunda Comisaría de Puerto Natales. Esta iniciativa responde a las necesidades planteadas por los diferentes actores de la ciudad, pero también al trabajo intersectorial entre instituciones involucradas. Vamos con la nota donde explican cómo funciona el narcotest y dónde una persona también voluntariamente muestra cómo se realiza esta prueba. En el marco de un operativo tolerancia cero, este lunes autoridades regionales entregaron un equipo de narcotest a carabineros de Chile de la Segunda Comisaría de Puerto Natales. Bueno, por primera vez en la provincia de Última Esperanza se contará con narcotest gracias a una gestión entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través de Senda y Carabineros de Chile, además del intersector de la Red de Justicia en la provincia y en la región de Magallanes, lo que permitirá poder fortalecer la prevención, prevenir accidentes de tránsito y vehiculares y por sobre todo poder prever a Carabineros de Chile de mejores y mayores herramientas para velar por la seguridad de todos y todas. La verdad que esta es una importante entrega que estamos recibiendo de parte de Senda en un trabajo colaborativo, como lo mencionaba en otras oportunidades, en el cual se está entregando un equipo narcotest que va a permitir primero la prevención principalmente de conductas viales y que tiene que ver con la seguridad vial, pero también entrega una herramienta mucho más tecnológica, de acuerdo a los tiempos, y que creo que es muy necesario para esta provincia, toda vez que esta es la primera vez que contamos con esta herramienta en esta provincia, y creo que va a ser muy beneficioso para los controles vehiculares, no solamente ahora que se desarrollan con alcotest, sino que ahora también con narcotest. Esta iniciativa responde a la necesidad planteada por diversos actores de la ciudad y al trabajo intersectorial entre las instituciones involucradas. Creo que es fundamental avanzar en los métodos de fiscalización, porque aquí lo más importante es poder desarrollar medidas de control preventiva. En la medida en que mejoramos los métodos de fiscalización, también reducimos el número de accidentes y de otros delitos. Creo que es muy importante avanzar en esto y quiero agradecer la voluntad que ha existido tanto del Ejecutivo como de los ministerios y servicios correspondientes
porque esta medida es una nueva medida y va en relación también a lo que nosotros queremos como gestión municipal, en ir mejorando los controles y así mejorando los indicadores de seguridad pública. Como Fiscalía de Chile y en particular Fiscalía Local de Puerto Natales, estamos muy contentos de esta implementación, no solamente desde el punto de vista de la prevención, sino que también dar una señal a la comunidad que la persecución penal del delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad es tan grave también como la conducción de vehículo motorizado bajo el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Ambos delitos son igual de graves y por lo tanto son conductas que deben ser erradicadas en esta comuna, sobre todo con la alta cantidad de accidentes de tránsito que se producen en este lugar. La entrega del narcotés se enmarca en un esfuerzo conjunto por la prevención, la seguridad pública y la persecución penal en la región de Magallanes y Antártica chilena. Con este nuevo equipo se van a intensificar los controles a conductores en la provincia de Última Esperanza, con el objetivo de detectar y prevenir el consumo de drogas ilícitas al volante. Bueno, es fundamental que se puedan desarrollar labores preventivas y una de estas es el control que pueden realizar las policías, en este caso Carabineros de Chile, a través del uso de tanto alcotés como narcotés, lo cual permite en el fondo generar una labor disuasiva para que las personas en el fondo piensen lo que van a realizar antes de conducir. La conducción bajo la influencia del alcohol o de otras drogas es un problema que nos afecta como región. El hecho que el 39% de las personas que sean controladas durante el año 2024 estén manejando ya sea bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad es un hecho bastante considerable, y siempre hemos tenido la sospecha de que además del consumo de alcohol pueden existir otras drogas en estas personas que conducen. Estamos muy contentos de estar en la provincia de Última Esperanza, atendido que nuestra presencia acá es un compromiso con la comunidad. ¿Por qué? Puesto que se está entregando este instrumento muy importante para, no solamente para la persecución penal, también para la seguridad vial. Yo creo que esto muestra de que se entiende por parte de todas las instituciones del Estado que acá ya no se trata de persecución o de prevención, acá se trata de seguridad pública, y es por eso que todas las instituciones del Estado están acá presentes para poder dar este lanzamiento. Este narcotés va a poder dar más seguridad, entregar más seguridad a la comunidad de Última Esperanza, y es por eso que estamos acá junto a todos ustedes. El narcotest va a permitir detectar diversas sustancias, entre ellas marihuana, cocaína, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas. Se parece bien, o sea, me parece bien que todo, mientras sea para mantener la seguridad de las personas, está muy bien. Sí, bueno, este es un narcotest de gran importancia para la provincia de Última Esperanza, debido a que esta va a abarcar todas las necesidades de procedimiento de accidente en el tránsito o fiscalizaciones para pesquisar todos estos delitos contra la seguridad vial que tanto mal le hacen a la ciudadanía. Esto es una máquina marca Dräger T5000, la cual mide 5 clasificaciones de droga, que es opiáceo, metanfetamina, anfetamina, marihuana y cocaína, y todos sus derivados. Es importante establecer que el fabricante, que es Dräger, sobre cierta cantidad de droga que esté en la saliva, va a marcar positivo. Este es un medio iniciario, porque si arroja positivo, posteriormente hay que concurrir al recinto asistencial para hacer el toxicológico, en donde ahí se realizan muestras para que el servicio médico legal realice la pericia científica y establecer fehacientemente cuánta es la droga que mantenía en el organismo esa persona. Esto es relevante debido a que la provincia de Última Esperanza es la segunda con mayor siniestralidad en la región. Aquí han habido procedimientos que también han tenido resultados positivos ante drogas, y ante la demora es importante que haya en esta provincia, porque con anterioridad el único mecanismo para evaluar droga era la CIAT, que viajaba desde Punta Arenas a Puerto Natales, y ahora vamos a tener en tiempo inmediato este análisis, y también se va a poder implementar para las fiscalizaciones y todo tipo de accidentes de tránsito, inclusive hasta en los pasos fronterizos, como también ha sido una demanda y un requerimiento de la ciudadanía. Todo esto en base a la necesidad que se planteó tanto por Carabineros, por Senda, como por el Ministerio Público, aunando fuerzas para generar este importante logro, que es tener un equipamiento de última tecnología para pesquisar estos delitos contra la seguridad vial. Esta máquina va a arrojar positivo
en razón a que si el medicamento es dentro de la familia de las 5 clasificaciones de droga. Hay que entender que estos medicamentos, hay muchos que no son autorizados para la conducción, y eso probablemente, si están dentro de la familia de las 5 clasificaciones de droga, va a arrojar positivo. ¿Ya? Esto, y esto corresponde posteriormente a la detención por parte de Carabineros, porque esto es un delito contra la seguridad vial. Y posteriormente se va a hacer la muestra en el toxicológico, se va a ir al hospital, al recinto asistencial, para hacer el toxicológico, el que posteriormente el servicio médico legal evaluará la cantidad de droga que tenía en el organismo de la persona. En términos prácticos, la detección de droga, por ejemplo, ¿a quién consume marihuana? ¿Es del consumo inmediato o de horas anteriores? Bueno, eso hay que tener claridad, que cuando arroje positivo, esto después se desprende en el toxicológico. El toxicológico viene de la mano con la extracción de sangre y también con la evaluación de un facultativo en donde le ve parámetros clínicos para evaluar si en ese momento la persona iba con presencia de droga o bajo la influencia de droga al momento de ser fiscalizado. Porque hay que considerar que hay drogas que pueden durar hasta una semana en el organismo. La marihuana en eliminarse puede durar hasta una semana en el organismo, y es por ello es la importancia de que, si arroja positivo, viene el segundo paso, que en el servicio de urgencia, realizarle el toxicológico, tanto la extracción de sangre como realizarle la acta de anamnesis, que son los parámetros clínicos, que son parámetros internacionales que permiten establecer si la persona al momento de ser fiscalizado iba o no bajo la influencia de la droga. Y ahora nos vamos a ir a una nueva pausa comercial. Estamos de regreso en Milón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Mesita Grande Trattoria y Pizzería. Ven a conocer nuestra amplia carta de pastas frescas, canelones, sorrentinos, lasaña tradicional y vegana, variedad en salsas para ñoquis y fettuccinis, platos exclusivos como lomo de cordero, lomo de atún, salmón regional. Todo eso junto con nuestras pizzas hechas en nuestro horno a leña. Visítanos en Arturo Prat 196, abierto todos los días del año. Síguenos en Instagram, Mesita Grande Puerto Natales, delivery propio. Contáctanos al más 569-61-69-81-20. Mesita Grande, tu trattoria y pizzería patagónica. Agua Fiordo Austral, empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-5997-3665. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral, Instagram Agua Fiordo, nuestra web www.aguafiordoaustral.cl. Agua Fiordo Austral, una empresa natalina. Po Alimentos Natales. El arte de comer bien tiene nombre. Po Alimentos Natales. Variedad en menús de carnes, pescados, mariscos, pastas y vegetales. Todos los días contamos con postres caseros, jugos naturales y ensaladas de temporada. Ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas. Y desde las 20 horas, exquisito sándwich en baguette a base de carnes, pescado suave y la cajita Fish and Chips. Estamos ubicados en San Martín 1075. Número de contacto 612 347-380. Búscanos en Facebook como Po Alimentos Natales. Po Alimentos Natales. Cocina fresca y creativa al estilo de cocina de mercado. Boutique Vitacura, un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación. En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras, pantalones, abrigos, carteras, accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted. Trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual. Atención de 15:30 a 20 horas en calle Galvarino 612, esquina Chorrillos. Si de seguridad se trata en este invierno, ven a Neumáticos San Jorge. Más de 40 años de experiencia con la más completa variedad de medidas en neumáticos de invierno, con y sin clavos, para autos y camionetas. Visítanos en nuestro local tradicional de Zona Franca y déjate asesorar por nosotros. Pronto estaremos en nuestra nueva sucursal en Puerto Natales. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre.
Deportes Gatica en Puerto Natales. Variedad de artículos deportivos, trotadoras, bicicletas, spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford. Además, podrás encontrar neumáticos, baterías, transporte de pasajeros, renta car, artículos de pesca, casa, camping y artículos ortopédicos. Visítanos en Chorrillos 903, horario de atención de 10:30 a 13 y de 15:30 a 20 horas. Número de contacto más 569-6129-5010. Correo jgatica24@hotmail.com. Te esperamos. Deportes Gatica, de Comercial Gatica Barrientos. Supermercado Supermix, siempre pensando en los natalinos. En nuestro amplio local encontrarás lo que necesitas. Contamos con una sección de rotisería, de hogar y decoración, aseo y limpieza. Además, en Supermix encontrarás productos congelados y lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aproveche nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermercado Supermix, Carlos Ibáñez, 1652. En cumplimiento con la ley 20.750, Anatel informa. Nadie sabe más de televisión que la familia Tevez. Hoy nos vienen a contar qué es la televisión digital. Soy Ana Tevez. Mi primera televisión fue en blanco y negro. Ahora soy una abuela HD. Nosotros hace años que vemos los canales en alta definición. La televisión digital seguirá siendo abierta y gratuita en todo Chile. Está en todas las regiones. Sintoniza las señales HD disponibles en tu zona. Hay más señales con imagen de alta definición y mejor calidad de sonido. No necesitas internet ni cable. Solo necesitas una pequeña antena de TV digital. La televisión digital es una gran noticia para Chile. Si quieres saber más, entra a tvd.cl. Recuerda, Milodón TV está en señal abierta digital. Encuéntranos en el 11.2. Sábado 11, 20 horas. Polideportivo Municipal Christopher Mancilla. Una versión más de Recordando una Velada. Junto a la agrupación Pentagrama. Y los éxitos de las baladas románticas de los años 70. Con los Pasteles Verdes. Natales 113. Siente la emoción. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Y como todas las noches, vamos con esta información que nos entrega el Centro Alerta Temprana CAT Magallanes. Así que mucha atención, vecinos y vecinas de las comunas de Torres del Paine, de Natales y Punta Arenas. Vamos con el reporte del tiempo para mañana martes. Para el día martes 7 de mayo, según la Dirección Meteorológica de Chile, Puerto Natales se encontrará con cielos nublados y escarcha. Temperatura máxima probable 4 grados. Y temperatura mínima probable menos 3 grados. La comuna de Torres del Paine se encontrará con nubosidad parcial y escarcha. Temperatura máxima probable 4 grados y temperatura mínima probable menos 5 grados. Y la ciudad de Punta Arenas se encontrará con cielos nublados y chubascos débiles. Temperatura máxima probable 5 grados y temperatura mínima probable 1 grado. Y como todas las noches, agradezco enormemente su compañía y sintonía incondicional y por supuesto los invito a seguir con toda la programación de Milodón Comunicaciones, radio y televisión. Que tengan muy buenas noches y buen inicio de semana. Y nos encontramos mañana en Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones presentó Milodón TV Noticias. Por Milodón TV, Canal 46 Puerto Natales, 101 Punta Arenas, 94.3 FM Puerto Natales, Radio Milodón, 101.9 FM Puerto Natales, 97.3 Porvenir y Punta Arenas. Facebook y YouTube Milodón Comunicaciones.